Ah, ¿sabes qué? Se me olvidó la ruleta. A ver, yo no me... ¿Solo qué? Tengo que quitar todo esto. ¿Dónde la pongo? Aquí, pero voy a quitar todo esto primero. Estoy en vivo, ¿eh? Voy, chicas, voy. Esta. ¿Mande? ¿Vas a cerrar? Pues a lo mejor ahorita, pero todavía no. Cuando saque la ruleta. Es que quedé muy... ¿Qué pasó, chicas? Ajá, sí, aquí, ahorita ya le... A ver, ya vamos a empezar. A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos rifa, tenemos ruleta, tenemos ¿qué más tenemos? Pues rifas, ruletas y venta, ¿vale? Voy a empezar para que no hagamos mucho porque ya es tarde. Bueno, tengo aquí molde, les voy a enseñar. Aquí todo este molde para venta. Todo ese y pues el que está arriba, ya saben, que es poquito ya. Está yendo, se está yendo. Entonces, pues aquí hay un buen de moldes. ¿Ya vieron? Bueno, son todos los moldes cute. El mundo de los moldes. Y pues tenemos la ruleta. A ver si se ve, ¿vale? Yo y mis ideas. Disculparán ustedes un poco mi loquera. Es natural. No, no se debe a otra cosa. Es completamente natural. Así soy. Pero bueno. A ver. Vamos por partes. Gracias, Mileta hermosa. Oye, muchas gracias por hace rato las papiux. Me alcanzó para comer, cenar y cenar. No es cierto. Sí, completé mi comida con tus papas. Muchas gracias, Mari. Me lo facilitaste. Bueno. Les platico rápido qué show con hoy. Bueno, hoy tenemos una venta un poquito fuera de lo normal. Sí, Rebeca, pueden agregar. Hoy les voy a dar permiso de agregar. Pueden agregar. No, a las niñas que ya su pedido ya está en salida, ya no. No puedo abrir la caja. Las que ya les mandé foto, que ya nada más están pendientes de la guía, que ya les mandé foto, ya no pueden agregar. Pero las niñas que todavía apenas están en su proceso de pedido, que todavía no les mando foto, que todavía no les mando guía, ya se le pueden agregar. Les encargo, chicas, que compartan en varios grupos. Se lo agradeceré mucho. A todas mis niñas chulas, hermosas, rebonitas, que compartan en grupo este video. Les vamos a regalar un bello obsequio en su compra, ¿vale? Entonces, a ver, les comento rápido qué show con hoy. Bueno, pues hay moldes. Aquí, todos estos moldes que ven, bueno, pues los vamos a vender. Y también tengo ahí los moldes que... Déjenme recogerlos porque todos se me caen. Me choca que todo se me caiga. Mi amor, ¿ya no hay más cajitas de molde allá? ¿Quieres más? No, es que me faltan dos cajas. Pero no, ahí está bien. Luego se las ponemos. Ok, chicas. Entonces, bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, va a haber venta. Ok, sí, va a haber venta. Pero, ¿qué onda? Ok. Tenemos pendientes rifas. Ok, la de las laminadoras la vamos a hacer el lunes. No me ando haciendo pato ni nada, dice, no. Sino que no nos va a dar tiempo por los votos. Entonces tengo que hacérselos explícito y explicarles. Ya el lunes, sin falta, ya vamos a hacer la rifa en la noche de las laminadoras. Ahorita voy a hacer la rifa de las niñas, las otras rifas de las niñas que comparten. Las que compartieron los 50 moldes, dijimos que íbamos a rifar 50 moldes. Hola, chicas. Entonces, les dije que... Si a todas las de las inbox no se angustien, eso ahorita lo checo. Eso lo checo ya, mañana que es domingo, me dedico a checar. Gracias, Alice. Dios te bendiga, hermosa. Les checo inbox, no se angustien. Bueno, a ver, les comento rápido. Ahorita vamos a hacer... Gracias, Mieri. Ahorita vamos a hacer la rifa de las chicas que compartieron las publicaciones de Veracruz para acá. ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a sacar lista de las chicas que más compartían, de las que estuvieran más activas,
de todas las que comparten y todo eso. Ya vimos que hay algunas nenas. Sí, Alice, no te preocupes. Somos de la Ciudad de México. Bueno, del estado. Ya vimos que hay algunas niñas que nada más comparten algunas publicaciones, no todas, como cuando se les dice que se les va a dar un regalo o esas cosas. Bueno, yo las anoto a todas. Yo no discrimino ni hago menos a nadie. A todas las anoto en mi listas. Pero sí es muy importante que sepan que pues las rifas las voy a hacer ya. O sea, ya voy a tomar en cuenta mucho a las que comparten. O sea, siempre las he tomado en cuenta. Pero a lo que voy es que necesito que compartan bien y bonito, chicas, todas las publicaciones, porque es importante, ¿va? Esto empieza a crecer, obviamente, pues la gente empieza a compartir y todo eso. Y yo no quiero que nadie se quede sin premio, yo quiero que todas ganen. Entonces, la idea y la finalidad no es nada más que, ay, que 5 ganen, que 6 ganen. Entonces, ahorita ustedes simplemente, y las chicas que sean nuevas, se van a dar cuenta la cantidad de mercancía que se va a ir ahorita en premio. A final de cuentas, no es un peso, chicas. Necesito que comprendan esa situación. Necesito que se den cuenta lo mucho que las quiero, que las aprecio y lo mucho que quiero y amo mi trabajo, del por qué se hacen estas dinámicas, ¿vale? Es un obsequio para ustedes. Es un obsequio por cariño, por atención, porque es equitativo. Yo así expreso. La dinámica para comprarla tienes en la página, preciosa. Entras a la página y viene una publicación marcada. Si no, mándame un inbox para que te la mande, para que lo leas todo y ya sepas cómo es que puedes hacer tu compra. O también en la venta, pues puedes pescar algo. En la venta en vivo, como en la de hoy, también puedes alcanzar algo. O le tomas screenshot y me lo mandas, ¿va? Entonces, bueno, les comento, les reitero, chicas, todas las niñas participan. No, aquí no hay distinción, que porque compraste, que porque no compraste, que porque... No, aquí no hay distinción. A todas yo las meto en las rifas. Obviamente necesito que me pongan su captura en los comentarios, porque si no me ponen la captura de que compartieron, aunque ustedes compartan, yo no lo puedo ver. O sea, no, dice 20 compartieron, 100 compartieron, 80 compartieron, pero no me dice quiénes específicamente, ¿no? Entonces necesito que ustedes tomen screenshot. Todo lo que es, ahorita no les voy a dar información de pedidos. Quien me pregunte por pedidos por los lives, no puedo dar información, porque yo ahorita no tengo el inbox a la mano para ver cómo vamos, si lo tienen aquí, si Eric lo está haciendo, si está contestando. Entonces, todo lo que es pedidos por inbox, chicas. Entonces, bueno, ya saben los corazoncitos que deben de mandar. Ya se les indicó, lo tengo en la foto de perfil. Corazón verde cuando quieren una cotización. Corazón azul cuando tienen una duda que no es así como que muy de algún tema en específico. Corazón rojo cuando están haciendo su seguimiento de su pedido. Que dices, oye, ya pagué mi guía, no me la has mandado. Quiero saber si puedo agregar. O sea, todo que sea compartido. ¿Dónde andas? A ver, te ando viendo, Ceci. Hoy sí te anoté aquí, ¿eh? Sí tienes que tomar screen, mami. Es que sí es importante que tomen screen, chicas. Por lo menos una o dos. Y yo confío en ustedes de que me digan y le ya compartí. Es que sí es importante. Yo sé que a veces dicen, no manches, es que se me llena mi bandeja de screen. Yo no voy a compartir. Yo las entiendo. Yo las entiendo. Pero si no me ponen screen, yo no sé si compartieron. Y yo necesito anotarlas aquí. Simón, también estas, miren. Estas no, o sea, estas no son todas. Estas ahorita las reservé. Aquí están unas y aquí están otras. O sea, hay muchas de aquí que también están aquí. O sea, y aquí. Entonces, ahora, yo no puedo estar premiando siempre a las mismas. Porque van a decir, ah, no, no. Entonces, aquí no se piensa nada. Aquí nada de nada. Entonces, yo las anoté a todas. ¿Vale? Entonces es importante que dejen su screen para que yo sepa. Todas mis niñas que quieren saber de sus pedidos, que necesitan necesitan mandarme el corazón que les dije. Yo sé que ahorita empiezan, ahorita, yo sé que ahorita empiezan, algunas así como que medio a reivindicarse en ese sistema y como que no se acuerdan. Pero es muy importante que tomemos ese caminito. Porque el corazoncito morado, ¿qué nos dice el corazoncito morado? Que acabo de hacer un pago. Entonces, yo acabo de hacer un pago inmediatamente. Pongo mi foto de mi pago y mando mi corazón morado. Ya no van a mandar nada, ya no manden nada más que su corazón morado. Automáticamente yo me voy a los corazones. Entonces, en el inbox, viendo el corazón morado, yo ya sé que acabas de pagar. Entonces, tengo que ir corriendo a abrir tu mensaje
Te hago tu nota, porque haciéndote tu nota, lo paso a producción, ¿no? Entonces lo armamos. Entonces ahorita como estoy trabajando solita con Eric y otra chica que nos ayuda, entonces hagan de cuenta que que pues es como que me tardó un poquito más. Pero pues están llegando bien los pedidos y prefiero que lleguen bien. Entonces, porque la verdad era una pena la situación ajena. Pero bueno, ya después les lloraré mi historia. El punto está en que, pues es importante que lleven el seguimiento de los corazones. Entonces, si una muñeca necesita su guía, necesitas eso, solamente mándenme un corazoncito rojo. O sea, si ya pagaste y estás en espera, ya, corazón rojo. Y yo lo voy a ver. A veces no las leo, me dicen, es que te mando 20.000 mensajes y no contestas. Es que me mandan y mandan y mandan y mandan y mandan muchos. Y a veces yo también les digo, ahorita voy. Y uy, me perdí en el limbo, contesté a otra persona y se me fue la onda y ya no regresé a contestarles. Entonces, bueno, ahorita ya es importante que me manden los corazoncitos, como les digo. El amarillo es para la caja de ahorro, ¿ok? La foto está ahí. Si tienen alguna duda, todo que sea por inbox, ¿vale, chicas? También para hacerles más rápido. No te preocupes, Brendita, voy para allá. De todos modos, ahorita al terminar, porque mañana es día, se supone que es mi día de descanso, pero pues es día de inbox y contestar y contestar y contestar. Ahorita mientras yo trabaje solita y no haya personas responsables que yo pueda incluir a mi equipo para que le metan nitro y contesten mensajes, ahorita ya tengo una persona que me va a echar la mano en los mensajes. Bueno, tengo dos, entonces son propuestas. Yo no puedo todavía echar de lleno a alguien hasta que vea resultados. Entonces, bueno, ya hay proyecto de que me echen la mano con eso y a mí pues me alivian muchísimo porque necesito que estén al 100% contestando mis mensajes. Para que eso ya no lo haga yo y ya me dedique yo a armarle sus pedidos y otras cosas. Entonces, bueno, ¿ahorita qué vamos a hacer? Ok, va a haber rifa. Ok, rifa, ruleta. Bien. Ahora, hola, mi bu preciosa. Entonces, botecito, yo incluí a las chicas que estaban en la publicación que compartieron la rifa de los 50 moldes. No sé cuántos papelitos haya, no los conté, yo los anoté y se los pasé ahí. Son las chicas de los 50 moldes. Yo digo que aquí sí hay más de 50. Entonces ahorita voy a ir sacando y van a ir ganando un molde, ¿ok? Para que sepan. Entonces, ya sea que voy tomando los moldes de obsequio o confían en mí de que tienen su molde para que sea más rápido y pues se van acordando. No se ve nada, tranquilas, ahorita les explico. Es de mentiras, no traen nombres. No traes nombre porque sí se ve. Bueno, en esta otra anoté a todas las chicas aquí y las de acá. Ajá. Eso los va a cortar ahorita. Son todas las chicas que han compartido durante la semana. Aunque nada más hayan compartido una vez, yo las anoté. Pero sí necesito que compartan más chicas, más veces de que una. O sea, yo vi que habían chicas que nada más compartieron en una sola publicación. No volvieron a compartir otra. Entonces, no hay bronca. Yo las anoté. No voy a hacer menos a nadie porque cada compartición es importante. Para mí todas cuentan y todas valen. Pero sí es importante, chicas, que me apoyen pues compartiendo pues todas las publicaciones. Entonces, bueno, aquí déjenme las pongo. Entonces yo anoté a todas las que han compartido. Desde una publicación hasta varias. Hay unas que comparten un chorro. Hay unas que ya. Como no ahorita no tengo la hoja de las que ganaron la semana antepasada, que fue de que ¿se acuerdan que les dije también que iba a ver quiénes son las chicas que compartían hasta lo que no tienen que compartir, así como Jazz? Hola, Minati. ¿Cómo sigues, mami? No, también hago entregas personales. Entonces, bueno, así como Jazz comparte, que comparte hasta lo que no debe, le digo, Jazz, ese video ni era para compartir. Ah, yo siéntate ya, Jazz. No, mi Jazz hermosa. Entonces, es importante, tampoco digo, chicas, estén todo el día pegadas en el teléfono, no, o sea, es dentro de lo razonable. Gracias, Dulce. O sea, también no crean que las quiero esclavas del celular. No, por supuesto que no.
Pero bueno, hay quien tiene tiempo, hay quien no tiene tiempo. Todo aquí se entiende, por eso yo es que yo las meto a todas en la rifa. Entonces, bueno. Entonces, ahorita va a ser la rifa de las de los 50 moldes. Van a haber 50 chicas ganadoras. Puede que ganes hoy, puede que ganes hoy dos veces, puede que ganes hoy tres veces. O sea, depende de las rifas son que las meto. Cuando me salen, reacción y comparto. Ay, mi Jen, hermosa, viene la lista, ¿eh? Sí las leo y sí las ubico. Sí, algunas sí las, algunas no las conozco. Algunas apenas veo que son nuevas. Les agradezco mucho que estén aquí. Pero aún así veo sus nombres y ahorita que acabo de hacer mis notas. Ahorita lo checamos, Nancy. De hecho, ya le tengo que mandar su guía. Del primer pedido. Entonces, bueno. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es... Hago la rifa primero de los 50 moldes. Y posterior a eso, de estas, de las rositas, voy a sacar unos 15 papelitos para dar tirada, ¿vale? Para mis niñas que han compartido también. Si todas hubieran compartido las de los 50 moldes, todas estarían en las de los 50 moldes. Ay, mi Jazz. Y aún así estás anotada, Jazz, porque pues tú estás compartiendo. O sea, yo sé que no, la gente va a decir, es que ¿por qué gana ella? ¿Por qué siempre sale? Es que comparte como loca. Es que comparte, digo, ya, Jazz. Ayer tuvimos una conversación de que ya está vetada de los premios, la Jazz. Se lleva todos los premios de Cute. Se lleva todos los premios de Cute. Pero bueno, a ver, chicas. Entonces, bueno, ahí les va. Ahora vamos a tallar las rifas. De este lado hice una pequeña lista de 15 chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 chicas. Son 13 niñas que comparten siempre las publicaciones. O sea, estoy tomando como una semanita. Ay, sí, mi Gaby. Entonces, estoy tomando... ¡Sí, Bu! ¡No! Ay, Tati, ya te voy a mandar también tu premio. Y estoy que quiero platicar contigo y no puedo. A ver, déjame ver. Sharon, ¿qué haces, mami? Mami, ¿qué está trabajando? Sí, muy bella, pero sí les lleva. ¿Dónde estás tú chancleando, mijita? Ok. La Sharon así me escapa. Ok, chicas. Entonces, bueno, en esta lista yo anoté a las niñas... que comparten, bueno, que vi que esta temporada de Veracruz para acá han compartido, hay unas publicaciones y se dan cuenta que tienen 12 compartidas, 18 compartidas, 15 compartidas, 10 compartidas, 8 o 9. A esas niñas que yo alcancé a notar que comparten este tipo de publicaciones donde no dice que compartan, las anoté aquí. Estas niñas tienen una tirada en su ruleta completamente ya de ustedes. Se les puede hacer ahorita, o sea, si la quieren ahorita y me dicen, Ile, la quiero de una vez, perfecto, de una vez para que ya lo tengamos establecido qué es lo que se gana. Si quieren esperar su tirada más adelante, se la puedo hacer más adelante. Pero estas chicas ya la tienen de cabecera porque compartieron las publicaciones que están con muy poquita... Las que no son de premios, las que no, o sea, compartieron porque compartieron. Ah, pues sí, ya, aquí sí, ahora sí no te anoté ellas. Ahora sí no te anoté ellas porque saliste en la hoja pasada. No sé si alguien que ya ella dio anotado aquí, es que no tengo la hoja pasada. Ahorita la voy a buscar porque yo dije que las iba a acumular, pero estaban en una tabla, nada más que me hicieron el favor de acomodarme mis cosas muy preciosas. Y mi hoja no está. Pero bueno, si alguien sabe... que estuvo o tiene conocimiento que estuvo en la hoja pasada y me comenta, pues le agradeceré mucho la honestidad. Entonces, bueno, yo las anoté aquí, que es Giovanna Durán Pineda. Espero, ojalá y estén por ahí para que tomen, ahora sí que pasen lista. Moni Vázquez, Nati Pedraza, Brenda Cuadra Cervantes, Isita Lita hasta estados pone. Ya la caché, ya la vi. Hasta estados tiene de moldes cute. Isa Baggy, Alice GH, Aide, por ahí andas Aide, te vi, Vero Hernández, María Azucena,
Es que le puse GZN, creo que es González. Leti MTZ, que también creo le acabo de le enviar paquetote con puro regalito. Chiquillas, puros regalitos, ya, chicas, ya. Luli Jiménez y Munsan, ¿ok? Estas niñas son las que comparten, pues, publicaciones sencillas, publicaciones, o sea, no, yo no discrimino nada ni digo nada, no, sino simplemente. Entonces, ustedes, las que ya sepan quién es, pues esa ruleta hay que brindársela a otras chicas. Yo no puedo, yo no puedo. ¿Cómo le haré? O sea, me siento mal si yo digo, tú ya saliste ayer, no puedes. Entonces yo las incluyo acá. Bueno, en las de aquí, ¿no? En las que son de rifa para todos, para que todas ganen y todas participen. O sea, entonces, por eso es que, tienen derecho todas a la rifa de la ruleta, porque ya es a la suerte. Están aquí, pero ya es cuestión de que le movamos y las que salgan, ¿no? Para que sea equitativo. Por eso yo dije, voy a hacer esta lista que se haga cada semana. Cada semana voy a hacer una lista de 13 a 15 niñas que sean las que veo que comparten hasta lo que no deben. Entonces, pues a esas les voy a regalar una tirada ya de cajón, ¿no? Entonces, no te preocupes, Vania, ya voy para allá, nada más termino acá. Entonces, bueno, estas son, todas son de moldes cute, ¿vale? Entonces, de aquí de estas muñequitas preciosas que acabo de mencionar, no voy a cortar esta hoja porque así se va a quedar. Le voy a poner ahí que es voy a poner ruleta personal, le vamos a llamar, ¿vale? Sabemos ya de antemano que la ruleta personal va a ser cuando... ¡Ay, me encanta este plumón! Que la ruleta personal va a ser cuando... Gracias, Alice, mi vida. La ruleta personal va a ser a la semana y voy a ver a las chicas que comparten. No es a la que más comparte, pero pues ahora sí que lógicamente pues sí son a la que más comparten porque pues comparten hasta lo que no deben de compartir. ¡Ay, mi dulce! ¡Que me andas presumiendo! ¡Sí, mami! Entonces, acá tengo otra lista pequeñita. Muy pequeñita. Nada más me fui a dar una asomadita a mi perfil personal. Dije, lo voy a incluir. Lo voy a meter, voy a ver. También voy a hacer... pero en mi perfil personal, cuando sea en mi perfil personal, chicas, quiero que sea, o sea, de corazón. O sea, aquí en Moldes Cut yo no me fijo si compran, si no, o sea, nada. Pero en mi perfil personal, esa lista le voy a poner la... Le voy a poner que va a ser la lista de Ileana. Y ahí sí voy a seleccionar hasta 10 personas. Hasta 10 chicas que van a ganar igual ruleta personal. Pero porque son las que están activas en mi perfil personal, las que reaccionan. Bueno, más que nada las que comparten, porque luego andan compartiendo mis memes. ¿Por qué andan compartiendo mis memes? Entonces tengo a Milet. Va a decir, ah, no manches, pues es que también andan allá. A Milet, Munsan, son las que andan ahí, a diestra y siniestra. Álvarez Jazz, que esa mujercita publicó hola y pone buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí presente a todas horas. Tengo a Lidia GS, muchas gracias chula, también. Y tengo también a Beida Martínez. Ok, ellas comparten, han compartido publicaciones de mi perfil personal. Estamos hablando de publicaciones de moldes cute o cositas así. Y bueno, y algunas personales. Pero bueno, como no agreden a nadie, no son para nadie, no son para molestar a nadie, o sea, son completamente sanas y todos los memes, pues no son para afectar absolutamente a nadie. Pero pues siempre están ahí echándole guerra a Ileana. Entonces, pues, de cariño, de atención y de corazón, pues esta listita también la voy a hacer semanal. Entonces, ahorita nada más tengo estas nenas, pero pues me gustaría ver más allá. Al final de cuentas, pues ganan y ganan. Entonces, bueno, tienen estas niñas, ya les dije sus ruletas personales.
En el momento en el que las quieran cobrar, las pueden cobrar. Ya sea que les haga yo una ruleta, estando en mi casa, o sea, me hablan ahorita y oye, ¿le me haces mi ruleta? Pues si estoy aquí, a una videollamada y les hacemos su ruleta. O si la quieren pública, las hacemos públicas. Como todo lo que hacen hoy en día, lo hacemos público. Sí. Entonces, ok, chicas. Ada hermosa, tienes que entrar a la página de Moldes Cute y ahí en las fotos viene. Bueno, voy a girar un poquito para allá a ver si se alcanza a ver la ruleta. No sé si se ve, si se ve, no se ve. ¿Sí se ve? ¿O no se ve? Obviamente, pues no van a ver porque me van a decir, Liliana, no se ve la luz. Pero bueno, lo que me interesa es que se vea la esta cosa. Déjenme ver y pedirle a mi Admi, cariño. Admi, baby. Mi amor. ¿Me ayudas ahorita a prendérmela? Ah, no, ni tengo foco. Nada más a cerrarme. Derek, papi, ¿me cierras la puerta, mi amor? Ya se la cierro, Derek. ¿La tuya? Porfis, mami. Va, va, va. Adiós. ¿De verdad? Sí, estoy trabajando, mami. Cierrame la puerta. Sí, por favor, porque estoy trabajando. Gracias. Adiós, princesa. Ok, chicas. Entonces, bueno, vamos a apurarnos para la ruleta. ¿Les parece? Para que esto ya sea de bolón ping-pong. Entonces, bueno, aquí voy a meter a las niñas que van a ganar. Bueno, de aquí voy a sacar. Voy a sacar de aquí a las que van a ganar moldes. Si de aquí se terminan y no son las 50 y faltan, chicas, voy a agarrar de acá, ¿ok? Y de acá voy a agarrar. Y de acá, de aparece piano. Es que yo le dije a Lani, le dije que se ve así para que le destape. Y me dice, si de todos modos no se ve porque está negro. Le digo, bueno, entre más suspenso mejor. Le digo, déjenme con mis ideas. Tanto trabajo me cuestan para... Tanto trabajo me cuestan para que me juzguen. Entonces, bueno, si de aquí no salen las 50, chicas, si no salen las 50, pues ya la completo con estas. Y de aquí voy a sacar unas 15 niñas para darles tirada, ¿va? Entonces, bueno, vamos a comenzar, mis preciosas hermosas. ¿Y por qué? ¿Por qué todo este relajo? Bueno, pues quise hacerles un poquito de modificación. Unas van a decir, ay, Ileana está bien loca. Ileana no sé por qué está haciendo tantas tonterías. Es que quiero cambiarles el concepto porque pues también se aburren. Entonces quiero que sea todo un poquito pues diferente, que ustedes se sientan... Sí, Elvi, sí te leemos. Pues que se sientan, no sé, o sea, que no sea monótono. Entonces, bueno, les voy a enseñar por qué todo es color negro. Todo es color negro, chicas. Bueno, ahí les voy a enseñar. Déjenme, muevo tantito. ¡Uy! ¡Qué miedo, qué miedo! El chiqui Drácula. ¡Uy! ¡Uy! Bueno. Entonces, les voy a enseñar mis ojos, por favor. ¡Uy! Bueno, entonces, a ver, voy a girarlas para acá. No se alcanza a ver muy bien, creo que los... ¡Oh! No se ve. Pero las moradas, las sí... A ver, déjenme ver si unas se alcanzan a ver. Esperen, esto no se ve. Les voy a dar... Esperen, esperen. Déjenme ver. Porque pensé que sí se iba a leer. A ver, ahora sí se ve. Sí lo alcanza. A ver, quiero saber si se alcanza a leer. Porque este es... ¿Sí se ve este? Estos no, porque los hice rosas y según yo sí se iban a ver y no se ven. Espérenme. Envío de FedEx. Ok, déjenles pongo para que se vea. Este dice gama de 15 gramos. Este dice envío de FedEx. Sí, no fue buena idea ponerle pestaña cuando ya es negro. Eso lo hubiera hecho cuando era de colores. Disculpen. Me queda de experiencia. Este es molde sorpresa. Este es descuento del 15%.
descuento del 15% en su próximo en producto que quieran. Si ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Molde sorpresa, molde chico, envío respack. Este no dice, es unos pinceles. Pinceles. Kit de resina mini. Este decía... El único que no tiene nada es este, que dice sigue, sigue compartiendo. Es el único, ¿eh, chicas? Sigue compartiendo. Lámpara UV. Necesito que lo vean para que los miren, que sí se notan. Y si no, mejor los abrimos. Para que se vea. Esperen. Se va a dar cortón. Porque la verdad sí quiero que se vea. Este, déjenme corto. Sí, porque si no, no se ve. Y quiero que lo vean, porque pensé que se iba a notar un poquito más. Aquí dice... Ojitos. Dos planillas. Ojitos. Dos planillitas. Este es un kilo de pasta. Un kilo de pasta. Molde de shaker. Sí se ve, ¿no? Paleta de sombras. Porque si me tardo en cortarlos, se va a llevar más la noche. Ah, ok, ya, lo checo al ratito. Perfecto, vale, mami. Se ve así como que un buen la sombra y les juro y les perjuro que me puse bien poquita. Pero bueno, ok, chicas. Entonces, bueno, sí se ve, ¿no? Ya todas, ya les vienen el nombre a todas. No quiero que quede duda. A la única que sigue compartiendo le vamos a cortar para que la ubiquen. Porque si le prendo no se ve, a ver, déjenme prenderle. No se ve nada. Entonces por eso le vamos a apagar. ¿Ok? Faltó el labial neón. Es que la intención no era así como que pintarme extravagante, sino nada más era así como que tantito un toquecito. Y cuando me puse la sombra y apagué la luz, dije, ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Ok, chicas. Entonces, bueno, el que sigue compartiendo es este. Este que es el sigue compartiendo, le voy a poner un... Para que lo identifiquen. Le voy a poner un este... Un cuadrito de estos. Para que lo identifiquemos, ¿va? Más rápido. Las que no alcancen a ver allá, déjenme ponerle un Durex. Y ya voy. Bueno, lo voy a pegar con un sticker. ¿Qué dice mi brazo? Dice moldes cute, chicas. Mi brazo dice moldes cute. Y cute store. Perdón, es que con la otra mano no sé escribir bien. Por eso hice el intento. Ah, ok. Entonces aquí voy a poner este cuadrito para que sepan que este es el que dice, este es el que sigue compartiendo, que es el único que no tiene premio. Todos los demás pues tienen premio, ¿vale? Ok, chicas, entonces aquí están los papelitos y aquí están los otros. Las notas pues obviamente se ven más, miren. Aquí están las notas. Sí, Lizeth, preciosa. Sí, papi. Miren, ¿ya vieron? Entonces, bueno, primero voy a hacer la rifa. ¿Qué quieren? ¿Qué prefieren? Primero la rifa de las chicas de los moldes, los 50 moldes. Los 50 moldes, chicas, o rifamos primero la ruleta. Los moldes, ¿no? Ok, vamos a rifar los moldes, entonces. Para que vayan tomando nota. Vamos a ir tomando nota para saber que... Bueno, los voy guardando los papelitos y así ya sé que llevan un molde. Entonces, a ver. Las voy a... Ah, pues aquí mismo... No, déjenme ver. Las voy a ir guardando en una canastita. Para pasárselo al Admi. Y que ustedes me tienen que mandar mensaje, chicas, para confirmarme
Y, o hacerme su, bueno, su este, decirme, hile mi molde, hile mi molde, hile mi molde, ¿vale? Entonces déjenme poner aquí mis brillitos. Y en esta canastita las voy a guardar. Entonces, bueno, van a ser 50 chicas ganadoras. Aquí las voy a echar, aquí está el de este. Quieren que, bueno, voy a prender la luz. Voy a prender la luz para que no haya nada de que no, que no, que quién sabe, los escondió, yo no veía bien y fue con la luz apagada y nada. Voy a prender la luz, saco tres papelitos, apago la luz, les enseño los nombres y así sucesivamente. Para que nada de que, ¡ay! ¡Es un truco! No, ya tengo, ya les tengo miedo, ya no puedo hacer nada, ya les tengo miedo. Sí, Luli, todas participan. Entonces vamos a ver. Las primeras tres ganadoras de los 50 moldes, nada más eso sí, déjenme llevar el conteo porque luego parezco Jordi. Tres papelitos voy a sacar ahorita. Entonces ahí les va. Hola, hermosa. Bueno, a ver, entonces ahí les va. Todas las dudas que tengan, chicas, por inbox, ¿vale? El primer papelito. Segundo papelito. Tercer papelito. Voy a apagar la luz. Y tenemos, la primera es Jenny Valencia. Jenny, hermosa, te acabas de ganar un moldezote sorpresa de regalo. Entonces, este molde ustedes lo pueden adquirir en cualquiera de sus compras o si quieren pueden solamente pagar su envío, ¿vale? Ya sea correos o ya sea este, o ya sea alguna otra paquetería, o si lo quieren incluir en un pedido, o sea, lo que ustedes quieran. Pero de que ya tienen su molde, ya tienen su molde, ¿vale? Entonces, Jenny Valencia es la primera. La segunda es, voy a bajar un poquito para que vean de dónde agarro los papelitos, que son los mismos que sabía que tenemos de este lado. A Cris López Santamaría. Cris López Santamaría es otra chica que se ganó otro molde. Bueno, este molde, muchas felicidades, chicas. Muchas gracias por participar. La siguiente es, tenemos a Ana Elena. Dice que es Collinot. Ana Elena Collinot. Necesito, chicas, que necesito de verdad que sí, este, cobren su molde. O sea, les vamos a dar tiempo de caducidad, ¿les parece? Les voy a dar una semana, chicas. Una semanita para que cobren su... Sí, Kiara, si compartiste, sí viene tu nombre, mami. Entonces, les voy a dar una semanita, chicas, para que cobren su molde, ¿eh? Bueno, o sea, no es de que tienen que hacer un pedido ya, pero por lo menos que lo reclamen. Que me digan, hile, hile, yo participé. Yo participé en la rifa. Ya, que me digan, ¿me lo guardas ahí? O sea, no tengo problema, ¿eh? No tengo problema por guardarles sus cosas. En cuestión de los moldes para... De las rifas, de los regalitos. Porque si no, luego dicen, ay, es que por eso es para que hagas compra. No, el pastel. No es cierto. Entonces, bueno, vuelvo a prender mi luz. Otras tres niñas. Una. Acá porque no lo ven. Uno. Dos. La primera fue este, Jenny Valenz. Jenny Valenz. Cris López Santa María. Y Ana Ana Elena Collinot. Luego, aquí tengo mis otras tres. Las otras tres son Pauterin SC. Creo que, Pauterin, tienes por ahí un pedido conmigo pendiente. Ahí te aviento tu molde Zuki. En el buen sentido de la ventana. Felicidades, muchas gracias. La siguiente es Carmen Aragón. Carmencita Aragón, muchas felicidades, preciosa. Espero que ande por ahí, mi chula. La siguiente es Maggie Sugar. Maggie Sugar, muchas felicidades, Maggie. Ganó moldecito. Siguiente, chicas, llevamos otras tres. Van seis. Siguiente, déjenme le prendo a la luz. Una, dos, tres, cuatro y cinco. O
saque 5, para avanzarle más rápido. Tenemos a Paola Villagrán, Villarreal, Paola Villarreal, Paola Villarreal. Muchas felicidades, Pau, muchas gracias. Marina Beltrán, lleva molde también. Marina, muchas gracias, hermosa. Gracias por participar, chicas, gracias por compartir, gracias. Lady Arlen, hermosa, también ganó moldecito. Recuerden que todas las niñas que comparten ganan, o sea, todas las niñas que comparten salen en este tipo de rifas, a todas las incluimos, no hay una que sí, una que no. Tenemos aquí a Titi Arriaga. Titi Arriaga también ganó. Titi Arriaga, muchas felicidades, Titi. De este lado está Ani López. ¡Ani! ¡Ani, ganaste molde, Ani! ¡Felicidades, chicas! Entonces fueron 5. Otras 5. ¡Ay, mi Becat preciosa! Ok, voy a sacar otras 5. Primero eran 3 y 3 son 6. Y ahorita 5 y 5 van a ser. Ahí les va. Una. Ahí salieron 2. 2. 3, 4 y 5. Le apago. Tenemos aquí a Creaciones Esmeralda. Creaciones Esmeralda. ¡Ay, Ani, ahí andas! Sí, hay venta, Charis. Creaciones Esmeralda. Me voy rápido para terminar. Tengo a Day. Adelín Muñoz. Adelín Muñoz. Ah, sí, aunque mencionen, sí. Si mencionan, sí, chicas. Esta nena es Saraí Soriano. Muchas felicidades, Saraí, preciosa. Después, ¡ay, ahí estás, Adelín! ¡Felicidades! ¡Ganaste, ganaste! Isa Baggy ganó, Isa. ¿Dónde anda? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan mis ganadoras? Y tenemos aquí a Mansol Hanso. Marisol Hanso. Marisol Hanso. ¡Ay, Isa ganó! ¡Ganó molde! ¡Ganó molde! Y tiene una tirada también. Ganó molde y tiene tirada, chicas. De nada, preciosas. Muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes por compartir. Todo esto es gracias a ustedes, chicas. Entonces aquí está esta preciosa que ganó Marisol Anso. Muchas felicidades. Ya llevamos entonces otras 5. Ahí déjenme. Vamos a sacar otras 5. 2, 3, 4, 5. Ya ni les prendí la luz. Tenemos aquí a Mar Chava. Mar Chava, creo que también tengo pedido ahí por ahí con usted, si no mal recuerdo. Muchas gracias, hermosa. Ganó moldecito. Tenemos aquí a Giselle Orduño. Orduño Giselle. ¡Ay, Mar! ¡Ganó, muñeca! ¡Ganó un molde! ¡Ganó un moldezuki! ¡Sorpresa! Orduño Giselle ganó también. Muchas felicidades. De nada, de nada, de nada. Gracias a ustedes. Lore Villagrán. Lore Villagrana también ganó. No olviden compartir, chicas. Eso es lo que hace que ustedes puedan participar. Carla Pineda. ¡Ya no ganes, Carla! Carlita, ganaste. Ganaste otro premio. Chicas, muchas gracias a todas por su paciencia, por su dedicación. Aquí, ¿quién tengo? Aquí tengo a Gina Machuca. ¡Ay, Lorenita, ya andas, preciosa! Gina Machuca. Ginita preciosa, espero que ande aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Muchas felicidades, chicas. Otro. Ok. Ahí vamos, 21 chicas. ¡Uy, Carlita, gracias, mami! Una. Dos. 3, 4, es que las ando leyendo.
Sí, cuando ustedes comparten, yo las anoto en las listas y ya salen en las rifas, chicas. Tengo a Isita, Alita. Isita, aquí estás. Isita, Alita, muchas felicidades. Isita, Alita es la 22. Tengo de este lado a Ana Díaz. Ay, mi dulce hermosa. Ana Díaz. Anita Díaz es otra ganadora. Muchas felicidades, chula. Tenemos a Yasmín Ramírez, es otra ganadora. Yasmín Ramírez. De Yasmincita, ¿quién sigue? Tengo a Manola, Manolita hermosa. Ay, tu pedido ya se fue, Manolita. Manola hermosa, ganaste, mami. Shadani, nuestra nena preciosa, ganó también. Gracias, Vero. No, Isita, gracias a ustedes por compartir. Ustedes son las que hacen posible todo esto. El apoyo mutuo e incondicional. Ese es el que hace grandes cosas. Tenemos también de ganadora a Grandes Creaciones. ¿Dónde anda? Grandes Creaciones, mi chula. Repórtese, repórtese. Señorita Grandes Creaciones, la solicitamos en el área de los rifos. Muchas felicidades, chicas. Ya pasaron nuestras 5. Muy bien. Siguiente. Ahora, no, chicas, a ustedes. Sí, a todas las metí, a todas las incluí. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo a Vargas Oli. Vargas Oli, preciosa, hermosa, ¿dónde está? Aquí ando. Muchas felicidades, chicas. Sí, Ani, ahorita ya nada más termino con sus rifas. Vargas Oli, preciosa. Besitos, mi chula. Tengo de este lado a Mariana Carey. De nada, Manulita. Mariana Carey es la siguiente, ojalá ande por ahí. Muchas felicidades a todas. Angie Ann también es otra ganadora de moldecito. Tenemos de este lado a Janice Castillo. Janice Castillo. Gracias, Gio, preciosa. Ya, Manolita, tu pedido ya te lo envié desde que me dijeron. Ya ves, nos hubiéramos esperado tantito, pero bueno, ahora vas a tener que hacer otro. Nada, es cierto. No, pues te guardo tu moldecito, mami. ¿Por qué no compartiste, Charis? ¿O qué pasó? Platícame. No, voy a vender también producto, chicas. Ay, Elvia, hermosa, con cuidado. Siguiente, Cielo Ucán. Cielo Ucán. Cielo Ucán, chicas. Me voy a apurar porque ya es tarde. Cielo Ucán. Entonces, ahí están mis otras 5 niñas. Entonces, rápido me voy corriendo. Ahí saqué uno, dos, tres, cuatro y me falta otro 5. Ok, siguiente. Tenemos aquí a Leibo Cruz. Ahorita ya terminando, Charis, ya voy a acabar. A Leibo Cruz. Muchas felicidades. Mira, las voy a decir rápido. Tengo a Olímpica. Olímpica es otra ganadora. Muchas felicidades, chicas. Las voy a decir un poquito más rápido también para que nuestra venta no se vaya tan tarde, ¿va? Ok, sí, a todas mis niñas de Querétaro no se preocupen. Ahorita les explico cuándo voy a ir para allá. Tengo a Verónica Telles. Verú, ya ganaste, Verú. Ya saliste aquí. Ya ganaste, Verú. Pues te voy a entregar con todo lo demás, Verú. Puros regalitos, Verú. Siguiente, chicas. Tengo a Rosa García. Ay, no has dormido nada, Elvi. Rosa García, chicas. Y la otra es Moni Vázquez. Moni Vázquez. Por ahí anda Moni Vázquez. Moni, 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 Moni. Repórtese, Moni.
Ok, siguiente, chicas. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Tengo a Chio Pérez Rojas. Chio Pérez Rojas. Chio Pérez Rojas. Acá tenemos a Mónica Covarrubia. Mónica Covarrubias. Tenemos aquí a Lupe Tolentino. Lupita, la acabo de leer por ahí. No, los moldes son los normales. O sea, se ganaron un molde, por ejemplo, uno de estos. Así, moldecitos de estos. O sea, de los de caucho. Son moldes de caucho. Ok, Lupe Tolentino. Por ahí anda, ya ganó. Ya ganó molde, mi chula. Ay, se ganó un molde sorpresa, mi chula. Leticia Martínez. Leticia Martínez también ganó. Hola, amigunita. Tengo a ver, Vero Hernández. Vero Hernández. Ay, Anita, Silvia, ¿cómo está? Vero Hernández, chicas. Son 10, 20, 30. Llevamos 41 moldes. Me faltan 10. Voy a sacar a las 10. 1, 2, 3. 4, 5, sí, ganaste. 6, 7, a ver, déjenme cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pensé que había echado uno de más. 7, 8, 9, y 9, porque eran 41. Y hasta ahí quedaron estas poquitas. Pero estas poquitas las voy a... Aquí voy a echar las otras, las de la ruleta, ¿vale? Porque estas eran las de los 50 moldes, chicos. No se preocupen, no se angustien, no se alebrecen. Las mismas están aquí. Las mismitas. Bueno, si compartieron de las otras... Estas son las que compartieron en todas las publicaciones. Yo las mezclé a todas. Y estas solamente son las que compartieron la publicación de los 50 moldes, ¿ok? Entonces, pues si compartieron en todas las demás, pues está padre porque aquí también vienen. Entonces, eso es lo padre de que ustedes compartan en varias para que yo las pueda incluir en varios sorteos. Te aguardo tu molde, Manolita, no te preocupes, no le pasa nada. Brenda García. Brendita hermosa, ¿dónde anda? Ay, no, Pau, no murió. Ahí andas anotada. ¿Qué tal que ahorita sales? Las de la ruleta son las todas ustedes. Otras veces vuelven a estar todas las que comparten consecutivamente. Nuri García. Nuri García. Sí, su molde se los guardo. Ese molde no lo pierden. Pero sí es importante que lo o sea, que me digan desde ahorita y le gane molde o así. Es María Azucena González. Sí, el molde se queda hasta que ustedes hagan pedido, no se preocupen, donde ustedes quieran. Ah, son de los Sharpie. Son de estos, chicas, los plumones neón. Ay, sí, me estoy haciendo el comercial de los Sharpie. Son marca Sharpie, les compré en el Walmart, chicas. Ay, misita, Dios te bendiga a ti, mami. María Azucena González. Tengo a Gabriela Cruz. Gabrielita chula, ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Ay, María Azucena, ya anda. Ya ganó. Ya ganó, mi chula. Gracias, chicas. Tengo aquí a Laura Ramón. Laurita Ramón, chicas. Laurita Ramón. ¿Cuál es mi vicio? No, mi vicio son las plumas, chicas. Me encantan las plumas. O sea, pues los plumones sí también, pero me gustan mucho las plumas decoradas, así como de... Pues no tengo ahorita aquí mi lapicera, pero ahorita les enseño. Luego les enseño mi colección de plumas. Laurita Ramón. Déjenme apuro porque si no se nos va a hacer tarde. Es Cestela Calo. Cestela Calo. Cestela Calo, chicas. Marisú Are San.
Hola, Ide. Marisú Arezán. Muchas felicidades, chulas, preciosas. Dulce Olmedo. Dulce Olmedo ganó también molde. Sí, Gabrielita ganó. Ganó moldecito. Y la última ganadora es Edith Cervantes. Edith Cervantes también se acaba de llevar molde, chicas. Dejen paso estas fotos. Lo bueno que sí se ven, ¿eh? Lo bueno que sí se ven. Ok, chicas. Entonces, déjenlas. Dejen prendo la situación. Ok, entonces, esas fueron mis niñas que ganaron molde. Aquí están. Ahorita le voy a poner nota aquí al Army. Para que sepa. Le voy a poner que ganaron molde. Para que él sepa. Entonces aquí ahorita le engrapo para que él ya sepa que todas estas niñas que metí en esta canastita son 50 moldes gratis. O sea, que no me cuelgue. Hasta que me va a colgar. Liliana, ya te dije que no regales nada. No te valoran. Se enoja. Pero él no sabe de nuestros secretos. Ok, chicas. Entonces, bueno, aquí están mis niñas de sus ruletas personales también. Ay, gracias a todas, chicas. Yo también estoy muy feliz y muy contenta de tenerlas aquí. Bueno, ahora. Entonces vamos a sacar ahora de aquí 15 niñas. 15 niñas que van a jugar la ruleta, ¿ok? Entonces esas 15 niñas pues van a participar para que se lleven un premio de acá, ¿vale? Entonces ahí les va. Ay, dulce, hermosa. Dios te bendiga, mami. Gracias. ¡Qué linda! Te mando mensajito al rato, va, y nos ponemos de acuerdo y checamos también lo de tu pedido, mamita. Ok, ahorita lo checamos, los de sus pedidos, chicas. Ah, ok, Estelvi, te hago tu ruleta de una vez si quieres, ¿va? Te la hacemos de una vez si quieres para que ya tengas tu pedido, para que ya se te envíe tu pedido con tu ruleta. ¿La quieres de una vez para que te la aplique ahorita? Ay, no me hago, me muero. Gracias, mi dulcecito precioso. Vale. Entonces, Elvi, voy a tirar la tuya, ¿vale? Elvi tiene una ruleta personal. Entonces, vamos a jugar su ruleta para que esto sea rápido. Y ahorita voy a sacar de aquí mis 15 niñitas. ¿Vale? Entonces, esta es la de Elvi. Una, dos. Vale, sí, de una vez voy a girar las ruletas de las chicas que tengo pendientes. Estamos a 48 minutos para que sean las 11, entonces me apuro para utilizar esos y empezar a las 11 lo que es la venta, ¿vale? Entonces me apuro. Una, dos, tres. Y apagamos la luz. Que bueno, yo sí veo desde acá, pero es para que ustedes vean. Déjenla, giro más para allá. Y es un descuento del 15%. Eso quiere decir que puedes aplicarlo en un producto. Puedes elegir un producto el que tú quieras y aplicas tu descuento del 15%. Si no quieres hacer compra o agregar algo más a tu pedido, te lo guardo, como tú quieras. ¿Vale? Porque ya tienes tu pedido para salir. Entonces, como tú me digas, me lo mandas por inbox, ¿vale, mami? Para que lo chequemos al ratito. Ay, Nani. La voy a hacer lo más rápido que pueda a la venta. Ok, chicas. Entonces, ahora, ¿quién me falta? ¿Quién más eres de las ruletas personales? Sí, mi vida, mándenme un inbox. ¿Quién más es de la ruleta personal, chicas? Bueno, voy a sacar mis papelitos, los voy a formar aquí. Sí se ve, ¿verdad? Para que los forme aquí. Ok, quien quiera ruleta personal de una vez, dejen si se ve aquí, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los voy a sacar de una vez, ocho, nueve, diez. Hola, Yuri. Once, doce. ¿Sí se ven? ¿Sí los ven? 13. 14.
15. Entonces ya están aquí las 15, mis 15 papelitos. ¿Saben qué? Ya no voy a hacer papelitos. A ver, ya, bueno, ahorita primero quitamos esto y ya les explico lo que va a pasar ahora. Porque ya es un relajo los papelitos. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer. Para que alguien me pase el tip. A ver si me pueden echar la mano. A ver. Ok. A ver, entonces vamos a hacer una cosa. Las niñas que tengan ruleta personal, escúchenme bien lo que van a hacer. Se las puedo aplicar ahorita, pero si me pongo ahorita a leer los comentarios, a las que alcance a leer ahorita, las que tienen ruleta personal, que ya tienen conocimiento de las que mencioné ahorita, que quieren su ruleta de una vez, entonces de una vez mándenme, ahorita pónganme un corazón morado. Solo las que tienen ruleta personal que quieran que la gire ahorita. ¿Vale? Mientras voy girando las de aquí. Si alguien me puede echar la mano y echarle ojo, pues me van a hacer un favor. Tenemos aquí a Emi Prieto. No le apago porque pues sí se ve. Emi Prieto es la primera. Aquí le voy a poner para que se vea. Ok, Vero Hernández, Álvarez Jazz, Brenda Cuadros. Ok, entonces ahorita les giro de una vez. Entonces, a ver, ahí va Emi Prieto. Emi tiene un envío gratis por Redpack. No sé si se alcance a ver. Voy a hacer un zoom. Ahí creo que está bueno porque ahí se ve. Tiene un envío gratis por Redpack. Para Emi, déjenme lo anoto aquí atrás de su papelito para que lo sepamos y no se nos olvide. Envío gratis por Redpack. Siguiente. Ahora, de estas niñas que tengo aquí, ganó Paulina Campos. Pau, sí ganaste, mami. ¿Ya viste cómo sí? Paulina Campos, ahí te va tu rulé. Y ganaste una lámpara UV. ¡Ay! ¡Ay, Pau! Paulina vetada de los premios, ¿no es cierto? Lámpara, mami. Me van a matar, me van a decir, te dije que... Es que Admi dice, si ya ganaron, ya. Le digo, es que si comparten no puedes decirles que no pueden ganar. Porque no es válido. ¿Verdad? Entonces, a todas soy equitativa con todas, chicas. Pero sí es importante que me apoyen compartiendo, ¿va? Ok, entonces, a ver. Aquí tengo a... Lucy Luciérnaga. Sí, nos van a matar a todos. Ya Beta me dice. Lucy Luciérnaga. ¡Lucy! Ahí va su ruletita. Una, dos, tres. Dejen, ah, pues sí se ve. Ahí va. Déjenle, hago zoom. Sube. Y dice un kilo de pasta. Lucy, ese marcador que agarré está re feo. Ni se ve. Le voy a poner un kilo de pasta. Pueden, si ustedes quieren que se vea la luz neón, quieren que se vea el, que quieren pintarse y pintarrajearse así en neón también, con el marcatextos también se puede, chicas. También pueden con el marcatextos. Un kilo de pasta para Lucy Luciérnaga. Muchas felicidades. Déjenmelos, estos los voy conservando. Ah, pues aquí los voy a meter. Mis premiadas. No, sí, miren, ahí dice. ¿Ya vieron? Lo voy a prender. ¿Sí se ve? Ahora sí, ¿sí se ve o no? Ay, no, creo que era el otro. Estoy remensa. Ahí. ¿Ya lo leyeron? ¿Sí, sí, sí dice? Ay, mi beca, sí, ahorita tejido una. ¿Ya vieron que sí dice? Ah, ok. Aquí no hay chanchullo, ¿eh? Aquí no hay chanchullo. Aquí no hay chanchullo. Pues, ¿qué pasa, chicas? Pues, están conmigo. Están en confianza con Emiana. Entonces, a ver, siguiente. Tengo a Jessy López Almaraz. Jessy López Almaraz. Para la otra les prometo hacerlo en hoja de esta para que se vea así como aquí. Tanto en la luz como no, porque si no, sí se le batalló mucho. ¿Saben qué? Pensé que sí iba a ver un poquito más, pero lo hubiera hecho con gises, ¿no?
Con gises yo creo que se hubiera marcado un poco más. Voy a hacer el intento. Yo creo que con gis blanco. Jessy López Almaraz. Ah, no, pero espérenme, porque le vamos a anotar que ganó. Una, dos, tres. Y es un descuento del 15% en un producto. Zoom. ¿Sí se ve? Descuento de 15% en un producto. Déjenme anoto. Descuento. Ok, siguiente. Para apurarme, porque si no se me hace tarde. Ay, ya tenemos unos minutos. Layi Pavón. Layi Pavón es la siguiente. Ay, mi vida, la Nati, preciosa. Layi Pavón. Tiene un envío de FedEx. Envío de FedEx. Todo bien, mi Nati hermosa. Póngale a Nati que todo está bien. Que le mandamos muchos besos. Que queremos que se mejore. Que le eche muchas ganitas. Que aquí estamos para apoyarla mucho. Ajá, Nati tiene una ruleta personal. Tiene envío de FedEx. Envío de FedEx. Ok, siguiente. Ahora, la siguiente va a ser María Santiago. María Santiago. Y le tocó aquí, este. Y es envío por Redpack. Envío por Redpack. Ay, le voy a pagar. Con razón no se ve. Pues sí. Pues yo batallando. Envío por Redpack. Es envío por Redpack, chicas. Envío. Les voy a repetir los premios. Porque ahora le salió puro envío, pero nada más tengo dos opciones. Es envío por Redpack, pinceles, kit de resina mini, sigue compartiendo. Bueno, le voy a apagar a ver si alcanzan a ver. Lámpara UV. Este dice ojitos, dos planillas. Este dice un kilo de pasta, molde de shaker. Este dice paleta de sombras. Sí se ve, lo voy a acercar. Después este dice una gama de 15 gramos mini. Este dice envío por FedEx. Es que si no se ven. Este dice molde sorpresa. Este dice descuento del 15%. Gama pastel. Este dice molde sorpresa, molde chico y envío por Redpack. Y otra vez repetimos, pinceles, etcétera, etcétera. Ok, déjenlas abajo, chicas. Ok, chicas, siguiente. Tengo aquí a Carla Aranza. Carlita Aranza, la giro por allá. Carla Aranza. Carlita Aranza ganó pinceles. Ah, no, está acá. No, sí, entra en pinceles. Acá está. Está pinceles, ¿sí se ve? Voy, mi amor. Pinceles. Déjense los anoto porque... ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó, Sharon? Pues así, mira. Como siempre, con el pelo para abajo. ¿Lo vas a subir en YouTube? Uh-huh, ahorita. ¿Todos tus canales? Ganó pinceles. Pinceles. Siguiente. Es el rinconcito de Mari. El rinconcito de Mari, chicas. Dejen tratar de girarle para que se vea. Guíense por el sigue compartiendo. Acuérdense que sigue la lámpara, los ojitos. Para el otro le voy a pegar una foto del producto.
Mejor. Lo quise hacer muy interesante, muy neón, pero pues no se ve. Es un kit de resina mini. Sí, no se ve. Yo pensaba que se iba a ver, pero es que no se ve. Y es que también no me apoya mucho el plumón. Kit de resina mini. Kit de resina mini, chicas. Para el rincón de Mari. Kit de resina. Para el rincón de Mari. Siguiente. Tengo aquí. Es que de por sí está muy este. Es que el plumón también es muy delgado. Yo creo que si hubiera sido más grueso, sí. Lupix aguillón. Lupix. Lupix, ¿qué se va a llevar? A ver. Lupix va a llevar una lámpara UV. Lupix. Lámpara UV. Lámpara UV. Felicidades, Lupix. Siguiente, chicas. Tengo aquí a Patty Ponset Montaño. Patty Ponset Montaño. Ahí les va. Y llevo un molde de shaker. Molde de shaker. Molde shaker. Muchas felicidades, chicas. Siguiente. A ver, esta nena es Azucena Nogués. Azucena Nogués. Gracias, Isita hermosa. Azucena Nogués. Ahí les voy. Y lleva. Si entra aquí. Un molde sorpresa. Molde sorpresa. Un molde sorpresa. O sea que si no ganaron en su rifa de los 20 moldes. Sí, sí compartió Russell. Si no ganaron en su rifa de los 50 moldes, pues aquí ya se llevaron algo. Eso es de ley, chicas. Tengo aquí a Gemar Vázquez. Gemar Vázquez. Sí, yo no, soy como Vic, no sabemos fallar. ¿Y qué se ganó? ¿Dónde está? Ajá, aquí me marca y es un kilo de pasta, un kilito de pasta. Un kilo de pasta. Hasta que me cuelgue el admi, ¿eh? Ah, entonces sigue regalando, Ileana. Sigue regalando. Gemar Vázquez. Y si vine a administrar de esas puras loqueras. Dulce Joana, Joanita, Joanita, aquí estás, aquí estás. ¡Es hoy, es hoy! ¡Es hoy, es hoy! ¡Joana, es hoy! Es hoy tu ruleta, Joanita. También estás vetada, Nancy. Molde sorpresa, Joani Ux. ¡Ganaste molde, Joanita! Uy, ustedes no le entienden, pero yo sí. Bueno, estos no ustedes lo están anotando, pero sí, sí dice. Ok, las vetadas. Les voy a hacer lista de vetadas. Vetadas, pero tienen que seguir compartiendo, ¿eh? Vetadas, aunque estén vetadas. Amy a COVID. Amy, esa es su ruletita. Ay, gracias, mi Lidia hermosa. No, pero usted ya ganó usted su ruleta, aquí está. Aquí está usted, mi hermosura. Ganó usted, Lidia, ganó usted ruleta personal por compartir hasta lo de mi perfil. Entonces ya ganó. Ya ganó. Aquí están las que ganaron ruleta personal. Ay, mi Ceci chula. Ahí mi. ¿Dónde? Ya la giré. No sé si. Bueno, la vuelvo a girar porque. ¿O ya la giré?
Hay alguien que me diga si ya la giré. Porque no me fijé, ya se me olvidó si la giré. Ah, pues me fijo en el premio. Sí, ya la giré entonces porque está en el kit de pasta, ¿va? ¿Ya se la giré? Ok, entonces sí ganó un kit de resina mini. No, ¿sí o no? No, sí. Ok, entonces sí se ganó un kit de resina para Amy a COVID. Siguiente, chicas, y última de esta ruleta es la Moon. 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 Aquí estás. ¿Ya vieron cómo sí la sacó? ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo. Fíjense cómo. Como si soy honesta. No es por nada. Pero ya se dieron cuenta. Moon también es de las que entró. Álvarez. Jazz y Pau, ya, o sea, ya saben ellas que ya han ganado varias veces. Y sin embargo, ya siguen compartiendo y todo eso. Y tienen conocimiento que pues no puedo meterlas en todas las rifas. Más sin en cambio, pues tengo que tomar en consideración que están compartiendo. Entonces, por lo menos en una, donde les digo que es donde las meto a todas las niñas que comparten. Ahora sí que meto a todas, pues llegan a salir. Entonces, sí es importante, chicas, que chequen eso. Ay, pero déjate, anoto. Déjate, doy tu tirada antes de que me ponga a platicar. ¡Y ganaste un molde, mami! ¡Un moldecito, chico! Entonces, chicas, es muy importante que vean eso. O sea, que al final de cuentas, siempre que ustedes compartan y que siempre... Aquí las tengo. Que siempre compartan y que... Estos son los que ganaron. Estas se los llevo a la admin. Ahorita va a quemar los papelitos, los va a romper. Miren, vamos a hacer esto. Mis niñas que tienen ruleta personal, se las hago mañana para que empiece yo la venta. ¿Qué les parece? Mañana en la tardecita. Me doy un chancecito y hacemos una ruleta en la tarde nochecilla ya, como eso de las 8. Les hago su ruleta. Nada más va a ser un live rápido de unos 30 minutos. Para que les haga su ruleta, mándenme mensaje de una vez nada más para corroborarme que sí quieren su ruleta y se las hago mañana para que ya no nos tardemos en la venta. Y pues yo les agradezco mucho, chicas, la verdad, que compartan. Saben que no me hago pato con los premios, saben ustedes de antemano que no me hago, o sea, lo han visto esta semana, lo hemos visto en las millas, se los juro, de verdad, porque hay paquetes que se han ido con puros regalos, o sea, nada es pedido. Entonces, el otro día me dijo así, me dijo, ay, se va a enojar, me dijo, algo le dije de los premios, y me dijo, sí, la empresa donde la tonta solo regala sus cosas, dijo, tonta, ay. Entonces, bueno, pero así él y yo jugamos, ¿no? Entonces yo le dije, pero no me importa, le dije, de todas maneras, lo hago con mucho cariño y porque, bueno, él ya sabe, ya me entiende. Aunque le doy dolores de cabeza, pero así me quiere. Entonces, bueno, a final de cuentas es algo que a mí me hace feliz. A mí me llena. No me siento mal. Pues a final de cuentas, pues es para todas, ¿no? Yo realmente no quiero vender para hacerme rica, comprarme una mansión de la Barbie y un coche y... No. Sino yo quiero vender porque me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me encanta, me apasiona. Vamos a decir, sí trabajo por necesidad, obvio. ¿Quién no trabaja por necesidad? Porque como, duermo, mis hijos pues también tienen que comer, tienen que comprar sus medicamentos. Por ejemplo, ahorita están enfermos de la tos, del cambio de clima y todo. Pero aún así, vamos, o sea, me lo sobrellevo, ¿no? Dentro de los gastos normales. Y sí tengo necesidades, pero esas necesidades las incluyo en que trabajo en algo que amo y que me gusta. Entonces ya no se vuelve tanto como un trabajo, sino es como un hobby con el que vives. ¡Ay, Anaí, hermosa! Ahora no le tocó regalito. Entonces, chicas, pues ahora sí que yo lo hago con mucho cariño, yo lo hago con la mejor intención. La gente que me conoce de antemano pues sabe que así soy, así es mi forma de ser, hasta en persona. Por eso la llevo a cajetear a veces,
porque pues hay gente que no lo ve de esa manera, ¿no? Sino pues abusan, se aprovechan o cosas así, pero yo considero que debemos de ser nosotros mismos siempre, no importa lo que piensen los demás, y debemos hacer lo que nos llene, lo que nos llame, lo que nos apasione, lo que nos guste. Entonces vamos a pasar a nuestra venta, chicas. Vamos a pasar a nuestra venta. Y pues bueno, entonces voy a hacer un pequeño receso, voy a hacer un corte. Un corte. Para que acomode un poquito aquí. Voy a separar un poquito la mesa porque lo tengo muy aquí. Y ya me pongo lista para empezar con la rifa, les iba a decir. Mándamela por inbox, mami. Y vamos a empezar a la venta, chicas. Entonces, voy a hacer un corte para que este se quede como el video de las rifas. Y hago el siguiente que va a ser la venta, ¿vale? Sí, la venta es para todas, chicas.